¡Aguanta! Tengo algo para ti. ¡Sindri! ¡Voy! Antes de que desaparezcas en el horizonte, he pensado que querrías recuperar esto. Bueno, tampoco te emociones tanto, ¿eh? Pero de nada. He reunido lo necesario para dar con las Nornas. ¿Nos vamos? ¿Nizo? Sospecho que habrá consecuencias que afrontar. Seguro que es imposible que Atreus siga en Midgard. Acabo de estar allí y no hay ni rastro. Si Odín lo invitó, debió de proporcionarle un modo... No. Hay otra explicación posible. Dime dónde encontrar a esas Nornas. Descubrí algunos de sus hilos cerca del lago helado. Me guardé uno para crear hechizos, aunque también podemos usarlo para encontrarlas. Pero recuerda, no tienen la menor intención de que las encuentren. Bueno, al menos las cosas serán difíciles para variar. Deberíamos coger tu trineo e ir al lago. Midgard, ¿cómo echaba de menos sus vientos helados y los ataques de saqueadores? Bueno, eso es porque creen que Kratos es el responsable del Fimbulwinter y que su muerte le pondrá fin. ¿De dónde habrán sacado semejante idea? De mí, por supuesto. Por supuesto. Venga. ¡Silencio! Es una amiga. Ahora. Será mejor que se lo des tú. En cuanto los lobos encuentren el rastro de las Nornas, solo tendremos que seguirlos. Abriré la puerta. No os quejéis. Tienen el pelo enmarañado. ¿Es que no los cepillas? Son lobos. Y un pelo enmarañado puede causar enfermedades. Cuídalo y ellos cuidarán. Hermano, ¿qué quieres preguntarle a las Nornas exactamente? ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más. ¿No lo ves como una oportunidad para aclarar el asunto de la profecía? ¿O obtener una segunda opinión sobre lo de tu supuesta muerte? No me has contado lo de tu augurio de muerte. Cuando Atreus y yo llegamos a Jotunheim, encontramos un mural oculto. Los gigantes y la propia Fey predijeron nuestro viaje hace tiempo. ¿A quién nos encontraríamos? ¿Contra quién lucharíamos? Y todo pasó tal cual. Pero tú no estás muerto. Esa imagen pertenecía al futuro. Ya. No te tenía por alguien que teme a la muerte. Ese no es el problema. Es... No. La muerte me tendrá cuando se lo gane. Entonces, igual lo que te molesta no es el futuro. Fey te puso en este camino y se aseguró de que vieras esa imagen justo al final. Y todavía no sabes por qué. No quiero seguir hablando de esto. Estamos en el lago.
¿Cómo encontramos a las nornas? Fíjate en los lobos. ¿Ves cómo señalan el camino con la cabeza? Bueno, el lago de los nueve ha conocido días mejores. Los saqueadores se han instalado bien. No estoy seguro de haber vuelto por aquí desde nuestra batalla con Sigrun. Ella también habla maravillas de esa persona. ¿Sabías eso? Me lo contó todo cuando me encontró. Ella creyó que podía ser una aliada. Mucho antes que yo. La reina Valquiria. Una aliada. Yo soy la reina Valquiria. Sigrun ya se ha encargado de recordar. Tendría que haber supuesto que era Sigrun quien te ayudaba a recuperarte. Es tan leal y sabia, lista, alta. No hace falta ser la diosa del amor para ver de dónde vienes. Este hilo del destino que seguimos. No es la vida de nadie si te refieres a eso. Las nornas lo usan para marcar el camino siempre que salen del pozo. ¿Las nornas viven en un pozo? No. El pozo de él, su hogar, es difícil de explicar. No está en un lugar fijo. Las entradas se mueven. Tienen control absoluto sobre el lugar. Allí lo intangible se puede tocar. Es como estar en tu propia mente. Pero si entramos juntos, ¿estaremos en la mente del otro? No me hace mucha gracia cómo suena eso. Mimir, ¿alguna vez has visto a las nornas? En persona no. Ella tiene razón, saben cómo disuadir a los visitantes. Odín se ha esforzado lo suyo, no quiere revelar lo que averiguó. O abandonó, o ha querido olvidar lo que vio. Freya, ¿te importa contarnos lo que viviste cuando buscaste a las nornas la última vez? Lo cierto es que no recuerdo mucho. Es como despertar de un sueño. Principalmente recuerdo que no se podía hacer nada para salvar a mi hijo. Y eso solo me dio más ganas de intentarlo. Espero que las nornas estén a cubierto y calentitas. Huelga decir que no he echado de menos Midgar en el Fimbulwinter ni una pizca. Muy pronto lo veremos. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Aprendan! ¡Por detrás! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Aquí, Alfa!
¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Se te ha roto el escudo! ¡Detrás de ti! Estamos en la zona, pero no podemos seguir avanzando en trineo. Espero que las nornas estén a cubierto y calentitas. Huelga decir que no he echado de menos Midgar en el Fimbulwinter ni una pizca. Muy pronto lo veremos. ¡Izquierda, hermano! ¡Flanco derecho! ¡Qué espectáculo! ¿Puedo sugerir la siniestra lápida rota? La empuñadura de una espada. Hermano, conozco esa empuñadura. ¡Cuidado! Tú mejor que nadie sabes que las armas pueden albergar fantasmas. No nos ayudará a encontrar a las nornas. Puede esperar. Percibo un rastro de sus ilusiones. Puedo intentar que desaparezcan. No. Aquí no hay nada. Un rastro falso. Eso me temo.
Esperemos que los lobos puedan encontrar algo más. Típico de las Nornas. Saben que las estamos buscando. Te advertí que no nos lo pondrían fácil. ¿Y qué tiene que ver con todo esto la empuñadura de un rey maldito? Distracción, coincidencia, a saber. Ellas dirán que era nuestro destino. Hermano, ¿qué hay de tu historia? Te enfrentaste a las Moiras de tu patria, ¿no? Seguro que las leyendas que he oído sobre el fantasma de Esparta exageran. Prepara, prepárate para pelear. ¡Más malditos troles! ¡Lo das todo, Kratos! ¡Se pasará! ¿Crees que las historias sobre mis hazañas son exageradas? No en la parte de la sangre derramada y la furia justiciera. La parte que dice que viajaste atrás en el tiempo para ganar una batalla perdida. Cuesta creerlo, claro. A ver, una cosa es un rumor sobre cuando Thor mandó a la serpiente del mundo al pasado de un guantazo. Es la verdad. Los hilos del destino cruzan el tiempo. Las hermanas del destino abusaron de su poder. Cuando las reté, amenazaron con deshacer mi propia existencia. Así que las maté y le devolví su poder a Zeus. Es lo más peligroso e irresponsable que he oído en mi vida. Estas Nornas no tienen tal magia. Nadie en estos reinos que yo haya visto. ¿Te lo imaginas? Si existiera, Odín lo tendría. Y en ese caso estaríamos 5 puntos aún más jodidos de lo que ya estamos. No les pediría que cambiaran el pasado aunque pudieran hacerlo. Solo quiero información. En mi experiencia, eso ya es lo bastante peligroso. Kratos, háblame más de tu tierra. Era cruel y violenta. No suena muy distinto de lo de aquí. Era más cálida. Veamos. Percibo algo en esta dirección. ¿Y qué percibes? Otra ilusión. Procede de esta pared de aquí. Las Nornas están ocultando algo.